¿Qué es la que hay, familia? Hoy lo que hay es una... Hoy vamos de... Ni me afeité, pero se joda. Hoy vamos de una reunión. Se puede decir que es una reunión de negocios slash amistades reencontrándose, amistades viejas, algo así. So, aquí estamos en la ciudad. ¿Con quién me encuentro hoy aquí? ¡Tan, tan, tan! Con el Mago Durán, a.k.a. el Pingüi, a.k.a. Luis, a.k.a. el nuevo fotógrafo de Staten Island. Mira, este es uno de los amigos más, no más viejo en cuestión de edad, sino que de los amigos que más, yo, bueno, diría que es el amigo más viejo que tengo. Nos conocemos desde que yo tenía 10 años, desde que yo fui a Puerto Rico. Yo estaba en quinto grado, él estaba en sexto grado, estábamos en la misma escuelita y desde ahí hemos sido, pues, amigos. Nos hemos visto llorar, nos hemos visto sufrir, nos hemos visto alegres en Puerto Rico y ahora, pues, ahora aquí en los New York. Y estamos aquí hoy, estamos cerca de Wall Street. Estamos, nada, nos sentamos primero que nada, bueno, primero que todo, nos sentamos a ponernos al día, ¿verdad? Uno con el otro, que es la que hay, que es lo que estamos haciendo, los proyectos que estamos haciendo. De una vez, es una de las personas que siempre he podido discutir temas creativos con él, ¿verdad? Porque nosotros nos sentamos y es de las pocas personas que yo conozco que compartimos muchos ideales similares. Es de las pocas personas, ¿verdad? Que como te digo, que ha visto mi proceso desde que yo chamaquito, desde que yo quería, ¿verdad? Y desde que yo trabajaba en música. Él vio mi proceso de escritura, él vio mi proceso como productor musical. Y también ha visto el proceso de cuando me empezaron a encantar las cámaras y de esa pendejada. Y como ven, el hombre también tiene una pasión por las cámaras y la fotografía. Los míos son más, ya ustedes saben, los blogs, los podcasts, el audio, etc. Bulto y bulto. Cámara. Mucho café, mucha jodienda. Mira, mucha jodiendera, brother. Para que vayan viendo nada más un poquito de lo que estamos haciendo aquí. Para que vean que no que estamos hablando merch. Y mira, al mismo tiempo, dando no sé si ahí seguridad. Se ve en el bulto, mira. Ven esto, es como una carpeta. Ahí hay algo que viene por ahí. Mira, acá en el otro pocket. Y hay otro más. Muchos papeles lo que hay, por si acaso. Y también tenemos aquí un equipo de seguridad. No pongas eso, ese es el logo oficial de la compañía. ¿Tú sabes cómo es la en cual tú representas? Pingüi está muy serio. ¿Tú estás tan serio, Pingüi? Vamos a hacer una entrevista aquí. ¿Por qué tú estás tan serio? Esta es la que hay, brother. Ahí está. Estamos filmando aquí. Ahí fue. El ahí. Para que te entere, brother, de lo que viene pronto. Yo tengo que editarlo. ¿Ah? No puedo dejar eso ahí. Coming soon, mi gente, para ti. Nos reunimos aquí
porque yo quería discutir unas ideas con él, como les dije anteriormente, aparte de ponernos al día uno con el otro. Yo tenía unas ideas de unos proyectos que quiero hacer y quería sentarme con él a ver, escuchar su opinión, escuchar su punto de vista sobre dicho proyecto y, ¿verdad?, coger el feedback y el input que él me dio, sentarme en casa y, ya tú sabes, seguir trabajando, porque eso es lo que hay, eso es lo que estamos haciendo. Como le he dicho, tengo un par de cositas que estamos trabajando y pues esto es una de ellas. De verdad, hasta que yo no empiece a trabajar, no quiero, ¿verdad?, dar detalles de lo que estoy haciendo, porque es que uno dice las cosas y como que se salan y terminan no pasando y pues nada, mano. Esa es la que hay. Mira, familia, eso es lo que hay, de verdad que nada, mano, aquí estamos pasándolo aquí, jodiendo un rato, hablando. Como te digo, como dicen en inglés, bouncing ideas, es lo que dicen en inglés, que es donde yo tiro una idea, él me tira una idea, así discutimos, hablamos y... Brainstorming. Esa es la otra palabra clave. No es que yo esté gordo, vaya, es que esto es la cámara, que tiene un efecto ahí que a mí no me gusta mucho. Sí. No, dicen que si tú la pones así, vas a ver a uno más gordo. Vamos a ponerlo, no, embuste, de abajo, que te ves como que la papa. No, eso es la cámara, vaya. Esa es la cámara, papi. Es lo que hay.